Bueno, hablemos un poco de política, de elecciones, de debates. Vamos a convocar a Cristian Sol Moirago, politólogo de la consultora Sol Moirago, para ver cómo está viendo él la campaña, el tramo final de la campaña, ¿no? ¿Qué le queda? Hoy es 7, bueno, el 22 se vota. Cristian Sol Moirago, Néstor Zula, buen día, ¿qué tal? Néstor, buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué resultó del primer debate? ¿Qué resultará mañana del segundo debate? La gente se aburrió con el primer debate, fue muy aburrido. Mira, yo opino igual que vos, el debate fue aburrido, pero también se debe a la poca experiencia que tiene el país con este tipo de acciones de campaña, ¿no? Acordate que la instalación de los debates de manera obligatoria recién empieza en el 2015, entonces lo que vemos recién es el tercer debate, ¿no? Yo creo que a medida que esta experiencia avance, no solamente los candidatos, los equipos de campañas también van a buscar distintas alternativas para que este tipo de debate no sea tan aburrido o tan acartonado como lo vimos el domingo último. Yo creo que el debate el día de mañana va a ser distinto al primer debate del domingo anterior, porque los equipos de campaña habrán tomado nota de la falencia que tuvo el debate en todos los candidatos, ¿no? Viste que muchos decían quién ganó el debate y todos salieron a decir yo gané el debate. Sí, me parece que el debate no ganó nadie. El debate lo tiene que ganar la gente. El Como debate en el empate en el fútbol, ¿viste? Todos merecieron ganar, pero fue empate. Fue empate. Un punto cada uno. Claro, no sé si nadie mereciste sumó, o no. Claro, nadie sumó por demás muchos votos, nadie restó muchos votos. Y me parece que los candidatos y los equipos de campaña tienen que entender que el que tiene que ganar el debate es la persona que vota. Porque es la única oportunidad que tiene esa persona que va a sufragar de ver a todos los candidatos juntos y ver sus propuestas y ver su impronta y ver sus características en el mismo lugar, en una misma hora. No existe otra posibilidad para el que vota tener toda esa oferta electoral junta. Y me parece que eso es lo que tiene que tomar nota cada uno de los candidatos. A mí la desconfianza del debate es que Macri fue presidente mintiendo en un debate y que ha quedado para todos los tiempos la frase de Menem que si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Estos son mis temores en los debates. No, lo que pasa es que los debates son útiles, son muy útiles. Porque son los candidatos que tienen que decir la propuesta y qué tipo de país quieren o qué tipo de país necesita o cuáles son los proyectos que tienen para impulsar su equipo de campaña o lo que va a ser su equipo de gobierno. Es una acción más de campaña, ¿no? Me parece que no se reduce todo a un debate. O sea, el candidato no puede reducir toda su campaña a un debate. Pero me parece, y te vuelvo a repetir, es sumamente importante para aquella persona que vota tener toda esa oferta electoral en un mismo lugar a una misma hora. Digamos, es muy poco probable que eso suceda en otra instancia. Siempre uno puede ver un spot de campaña por un lado, la entrevista de otro candidato por otro lado, pero tener a los cinco candidatos que van a estar en el cuarto oscuro el día 22 de octubre en un mismo lugar, la única posibilidad que tenemos es a través del debate. Y me parece que eso que hay que aprovecharlo, no solamente los candidatos, sino también los propios electores, ¿no? Por eso vos viste el rating que tuvo el debate, la verdad que fue muy alto. El día después del debate se siguió, dos o tres días después del debate se siguió hablando del debate. Los errores, los aciertos, quién estuvo bien, quién estuvo mal, y me parece que eso termina siendo útil a toda la campaña. Lamentablemente, el debate o el análisis del post-debate quedó un poco trunco con el escándalo de Insaurralde, que también se empieza a llevar otras miradas, entonces no se pudo, el periodismo y los analistas no pudimos abocarnos plenamente a lo que es el debate, sino que también tangencialmente tenemos que terminar hablando del escándalo de Insaurralde. Después del debate, ¿hicieron ustedes algún estudio de campo? ¿O sí que dijo la gente? ¿Qué opinó? ¿Decidió alguien su voto? ¿Siguen con las mismas dudas? ¿Quieren escuchar más? ¿Qué dice en términos
de promedio la Nosotros gente. creemos que el debate no te suma votos. No te suma votos. Me parece que no hay una migración masiva post-debate de un candidato a otro. Lo que sí puede provocar el debate es alguna pérdida de credibilidad del candidato hacia sus seguidores, ¿no? Que no está convenciendo. Pero no sentimos de que después del debate una persona que quiere votar a Javier Milei va a dejar de votar a Javier Milei o que quiera votar a Patricia Bullrich va a dejar de votar a Patricia Bullrich. Me parece, el debate es una Bueno, herramienta. pero hay un 11% que no fue a votar, No, que es mucho, y hay un montón seguramente. de, no sé si indecisos o cómo llamarlos, si voto en blanco, o sea, hay un porcentaje por definir, ese Bueno. porcentaje por definir, el que vota a Massa, vota a Massa, no cambió, pero el que no votó, que no fue, o que votó en blanco, o que no sé lo que hizo, ese, el que está huérfano, digamos, ese a dónde va, en un Esa debate, ¿a dónde va? pequeña, yo dudo que esa persona haya mirado el debate, en principio, ¿no? Porque son personas que no están politizadas, que están alejadas de la política, que están hastiadas de la política, entonces, cuando vos le mostrás algo político, cambian de canal. Yo creo que ese tipo de persona, la que están totalmente alejada, los franceses creo que le llaman marais, muy alejado de lo político, directamente no comparten el debate, no miran el debate. El debate, a ver, este debate que vos describiste al principio, aburrido, este debate de 2 horas, lo miramos las personas que estamos interesadas en la política y las personas que tenemos una posición ya formada o por lo menos a quién está direccionado nuestro voto. No creo que una persona indecisa, alejada de la política, esté mirando 2 horas de debate para decir su voto. Me parece que no sucede eso. Para convencer hay otro tipo de herramientas, para persuadir hay que identificar qué segmento del elector está indeciso y dirigirse directamente a ese segmento para que esa persona tome una decisión con respecto a su voto. El resto es como que las cartas están echadas, digamos, ¿no? Bueno, en esas cartas echadas, ¿tienen ustedes alguna medición, algún pulso de la calle? ¿Cómo están Sí, viendo la primera vuelta? ¿Qué mira, están viendo en la primera vuelta? nosotros partimos de lo que es el escenario post-paso, en donde del primer candidato a tercer candidato hay 2 puntos de diferencia, ¿no? Estamos hablando de Javier Milei 27 y 29 y casi 30, Patricia Bullrich 28, Sergio Massa 27 y casi 28. Entonces, desde ese escenario, obviamente, después con las campañas electorales, algunos suben y otros bajan. De todas formas, lo que nosotros tenemos son tres candidatos, o estos tres candidatos, que siguen siendo muy competitivos entre los tres. Uno puede decir, bueno, está Sergio Massa primero y en segundo lugar compiten Bullrich con Massa. Perfecto. Pero lo importante de esto, que el escenario del 22 de octubre va a ser un escenario de tres, que es de tres candidatos, son muy competitivos, y hay que determinar quiénes entran al balotaje. Nosotros tenemos en nuestros datos que inexorablemente el argentino va a tener que ir a votar en noviembre para elegir el presidente entre dos personas, y en este caso nosotros sí lo tenemos a Javier Milei dentro del balotaje, lo que estaría en disputa, quién acompañaría al candidato libertario en el balotaje en el mes de noviembre. O sea que sigue siendo de tercios. Sigue siendo de tercios. Yo creo que vamos a ver si hay migración de votos de por ejemplo, de Juan Schiaretti o de los partidos de izquierda, de Miriam Bregman, hacia estas ofertas más atractivas. Puede suceder de que el voto de Schiaretti puede mutar o puede cambiar a Milei o a Bullrich, o el voto de izquierda se puede acercar un poco más a Massa. Hay que ver qué es lo que sucede, porque en última instancia también el elector termina votando a las ofertas que tienen más chances de ganar. Por eso también en todas las elecciones hay una suerte o una tendencia a polarizarse, digamos, ¿no? Yo creo que esa tendencia de polarización todavía no se está dando. Por eso te reitero, nosotros lo que tenemos es un escenario de tres candidatos que son muy competitivos. Uno que está primero, que ganó las elecciones PASO,
que sigue rankeando en primer lugar, que es Javier Milei, y los otros dos, tanto Patricia Bullrich como Sergio Massa, compitiendo para ver quién de los dos va a entrar al balotaje en el mes de noviembre. Está. Bueno, Cristian Solmoirago, politólogo de la consultora Solmoirago, muchísimas gracias, ¿eh? Buen fin de semana y muchas gracias. Muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.